Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El descubrimiento de los exoplanetas es algo precioso para la ciencia y será la clave para la supervivencia de la humanidad si algún día tenemos que evacuar nuestro precioso planeta en caso de catástrofe. Marte y quizás Titán serían destinos probables a corto plazo, pero nuestra bélica especie tendrá que ir algo más allá si quiere encontrar un mundo más cercano al nuestro, donde nuestras futuras generaciones no le hagan lo mismo que le estamos haciendo nosotros al nuestro, es decir, destruirlo. Bien, pues ese mundo no está demasiado lejos. En la estrella roja Próxima Centauri B, 5 veces más pequeña que nuestro Sol y al lado, en términos astronómicos, de nuestro sistema solar, en la constelación de Sagitario, acaba de descubrirse un mundo fascinante que podría ser ese destino. Estamos hablando de un planeta llamado Próxima B, un mundo rocoso 2,3 veces más grande que la Tierra, ubicado a 7,5 millones de kilómetros de su estrella, que da una vuelta a su Sol en solo 11,2 días terrestres y que ha sido descubierto por el proyecto Pale Red Dot del Observatorio Europeo Austral. Un mundo fascinante en el que se verían atardeceres únicos con dos soles, el Sol de Próxima Centauri A y el de Alfa Centauri AB, a lo lejos, y cuya probabilidad de estar ahí se ha disparado al estudiar y comparar los métodos espectrográficos HARPS y VLT para total sorpresa de la comunidad científica. Ese mundo tiene que ser una auténtica maravilla y también algo extraño, y cuando lo veamos nos quedaremos atónitos con las fotografías que recibiremos en la Tierra. Veremos un planeta con agua y hielo en forma de ojo o un anillo inmenso dividiendo zonas heladas y desérticas. Veremos un ecosistema único y zonas con una vegetación impresionante, digna de una hermosa pesadilla negra entre atardeceres eternos. Próxima B está ubicado en la zona en donde es posible la presencia de agua líquida, es la zona coloquialmente llamada por los científicos como zona de ricitos de oro, es un nombre bastante curioso, y es potencialmente habitable. Tiene que tener un hemisferio siempre mirando a su Sol y otro que siempre se oculta del mismo por efecto del acoplamiento de las mareas. Un lugar fascinante en donde en una parte del planeta siempre será de día y en la otra parte siempre será de noche, con un eterno amanecer y un eterno atardecer. Quizá el lugar más romántico del cosmos. Eso sí, para verlo, para ver ese eterno atardecer, tendrá que ser caminando, ya que sus estrellas siempre están en el mismo sitio. ¿Habrá vida allí? Que esto siempre nos lo podemos preguntar. No se sabe y dependerá, entre otras cosas, de su temperatura. Próxima B tiene una temperatura de equilibrio de 234 grados Kelvin, es decir, menos 39 grados centígrados, o sea, casi 20 grados más fría que la temperatura de equilibrio de la Tierra, que es menos 18 grados centígrados. Pero si hay actividad industrial o atmósfera, un factor que ahora mismo no podemos saber, pues con gases de efecto invernadero, esto elevaría la temperatura por encima de los 0 grados centígrados, como aquí. Y claro, pues esto podría ser un indicativo de que podría haber vida allí. Pero como decíamos, Próxima B tiene que tener en el centro del planeta una zona que divide pues lo que sería todo ese mundo a nivel de temperatura. A medida que nos alejamos hacia la frontera entre el día y la noche, la temperatura media disminuirá de forma considerable. Y aquí vienen las dos formas de definir el planeta, como decíamos, con un anillo o como un gran ojo. Según los modelos teóricos, este tipo de planetas pueden albergar vida si hay suficiente agua. Y si no,
puede que ésta se quede en el hemisferio sur como un casquete de hielo, dejando el hemisferio diurno prácticamente seco. Esa sería esta forma que vemos aquí, fascinante y llena de posible vida en el centro. Podría ser un vergel de vida al no necesitar de una capa de ozono, que bueno, pues es lo mismo que pasa en nuestro mundo. Pero puede que Próxima B sea un mundo superacuático y las diferencias de temperatura entre ambos hemisferios sean más parecidas, dando lugar a una Tierra en forma de ojo, un espectacular eyeball con el hemisferio nocturno y parte del diurno cubiertas por hielo y con una zona alrededor de ese punto medio libre de hielo, dando una forma espectacular de ojo con una pupila. Vista desde el espacio sería un mega ojo absolutamente impresionante. Las plantas serían negras en su mayoría, ya que la radiación de su sol serían en infrarrojo y no en ultravioleta, como ocurre aquí, y los vegetales no tendrían que realizar la fotosíntesis con tanta dificultad a nivel químico como ocurre en nuestro planeta, la Tierra. Podría ser un planeta espectacular que con el paso del tiempo y si un asteroide no se lo ha cargado entre medias, debería ser uno de nuestros futuros destinos en los viajes interestelares y astronómicos que esperan al hombre en lo que sería su conocimiento del cosmos. El hombre sigue adelante en su búsqueda de planetas similares al nuestro y las sorpresas que nos depara lo que es el universo serán sin duda preciosas. Aquí tenemos una de las primeras, el romántico planeta Próxima B, con sus atardeceres eternos, sus plantas negras y sus dos soles mirándonos en la lejanía. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo lo que sería pues la descripción de este descubrimiento y bueno, pues estaremos atentos a más información sobre este curioso planeta que desde luego pues puede ser una auténtica maravilla y puede llevarnos a soñar ante lo que nos espera en el cosmos. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.